Buenas tardes, niños y niñas. Espero que se encuentren súper bien. Hoy día nos toca nuestra clase número 10 de historia y el tema es paisajes que existen en Chile. Ustedes saben, acá las profesoras son Alejandra y la tía Marjorie, la educadora la tía Moni y las tías asistentes, la tía Leila y la tía Cali. Vamos a trabajar el OEA 8, Objetivo de Aprendizaje 8, y nuestra habilidad de pensamiento crítico. Hoy día es martes 7 de junio. Muchas gracias. Ya comenzamos, tía, a rayar la pizarra. Tía Catita, ¿me puedes ayudar un poquito con las reglas para reforzarlas? Por supuesto, tía. Ya, chicos, recuerden que para un mejor desarrollo de nuestra clase online es importante no olvidar las reglas. 1. Apagar su micrófono. 2. Usar audífonos o manos libres. Ingresar siempre con su nombre y apellido. El chat solo para preguntas de contenido. Y por último, no rayar la pantalla, lo más importante. Que tengan buena clase, como nos dice la tía Leila. Gracias. Ya les cuento. De nada. Como todas las clases de historia, tratamos de reforzar ciertas cosas con estos dos amiguitos que están acá. Miren, tía Catita, ¿me puede ayudar a leer esta pregunta? Mami. ¿Quién está? Yuli tiene el micrófono encendido. Ahora, ¿ya leo la pregunta? Sí, dice, ¿tú sabes cuál es el día de la semana de hoy? ¿Alguien sabe qué día de la semana es hoy día? Yo creo que deberíamos invitar a participar a los niños. El Tiago está levantando las manos. Pero tiene razón la tía mayor que dijo, sí. Los niños, hoy día aparecieron dos niños nuevos, no nuevos. Así que hay que invitarlos a participar. ¡A Marte! Pero levantando la manito y las tías dan dando la autorización. A ver. El Lucas. Ya, don Lucas, active su micrófono. Hoy es martes. Súper bien, martes. Y Lucas, mañana, ¿qué día será? Miércoles. Perfecto. Y si hoy es martes, ¿ayer qué día fue? Lunes. Muy bien, don Lucas, lo felicito. Es importante. Ahora puede silenciar su micrófono. Sí, vamos a seguir. Estos amiguitos siguen preguntando. Estos amiguitos súper preguntones. Ya, niños. La pregunta es, ¿en qué mes estamos hoy? Levante la manito el que quiera responder. Yo quiero que el Dariel me diga. Dariel, activa tu micrófono. El Dariel. Justo está levantando la manito. Muy bien. Julio. Súper. ¿Dariel? ¿Y qué mes? ¿Cuál es el mes anterior? No, es el junio. Junio. Súper bien. Oye, tía, voy a hacer una pregunta, pero así que no está que de estos amiguitos pregunten. Es una pregunta que yo la quiero hacer. ¿Alguien sabe cuántos meses tiene un año? Esa está difícil. ¿Cuántos serán? Meses tiene un año? Levante la manito el que sepa. ¿Cuántos meses tiene un año? Los mellis, el Agustino y el Bastián. Los dos están levantando la manito. 12 meses tiene un año. 12 meses tiene un año. Son 12 meses. Oye, excelente. Vamos a hacer algo. Vamos a pensar nosotros. Yo sé que los papás, las mamás, las personas le ayudan, pero traten de ustedes pensar. ¿Ya? Porque yo sé que ustedes saben. Chicos, ahora, estos niñitos amigos preguntones siguen aquí, pues. No se quieren ir. ¿En qué año estamos? El león. 2020. Muy bien, León. Sofi, ¿te puedo hacer una pregunta? Si hoy día este año es el 2020, ¿cuál será el próximo año?
Activa tu micrófono, Sofía. ¿Me escuchas? Sí, no te escucho. Dime, si este año es 2020, ¿cuál será el próximo año? Acuérdate los dos últimos números del año. 20, ¿cuál será el próximo año? Después del 20, ¿cuál viene? ¿Qué número viene después del 20, Sofía? 21. Exacto. Entonces sería 2021. Bien. Excelente, Sofía. Muchas gracias. ¿Qué pasaron, chicos? Ya, vamos a recordar nuestros símbolos. Y se recuerda que cada vez que aparezca este símbolo significa que debes escribir en tu, ¿en qué? Cuaderno. Luego, recuerda que cada vez que aparezca este símbolo significa que debes enviarlo a tu profesora jefe. Y este que yo coloqué, recuerda cada vez que aparezca este símbolo significa que debes realizar tarea en tu casa. ¿Ya? Ahora, primero que nada, anotar la fecha. Fecha, martes 7 del 2020. Nuestro objetivo de la clase es el número 10. Identificar las zonas naturales de la isla de Pascua. No es chistoso, chicos. Les aviso que estén rayando la pizarra. Tía. Mi amor. ¿Se escribe solo del objetivo? Sí, espere. Déjeme sacar la gomita porque tuve que tomar la gomita para borrar. Ahí está. Porque algún compañerito nos está rayando la pizarra y nos distrae. Sí se escribe el objetivo. Miren acá, aquí está el lápiz. ¿Qué significa el lapicito? Voy a dar unos 2 minutitos porque es cortito el objetivo. Yo veo al Tiago súper concentrado, al Luciano súper concentrado, la Vivi igual. Ya terminé. Ya. ¿Ustedes saben cuál es el símbolo cuando terminamos? Tía, ¿puede correr un poquito más para allá la cosita de abajo? Que no alcanza a ver lo otro. ¿Eso? Es que el objetivo no se ve todo, tía. No se ve entero. Tía, por favor. ¿Por qué no se ve entero, chicas? ¿Saben que yo lo veo entero. Yo igual. ¿Será que hay algo en la... Porque... ¿La del teléfono? Quizás... Tiene que achicar la pantalla con los deditos si está del teléfono. Ay, se salió. Terminó el Tiago, muy bien. ¿Dariel, terminaste? Bien, terminó el Dariel, muy bien. Colocó su dedito virtual, súper bien. Tía. Rodrigo, la Evangeline. ¿Quién dice tía? La mía. Mía, ¿qué pasa, mía? Ya terminé. Muy bien, acuérdate colocar tu dedito virtual. Mira la Maite, la Yuli. ¿La Sofía terminó? Está escribiendo la Sofía. ¿El Luciano terminó? Sí. El Agustín y el Bastián también terminaron. La Kimberly, el Leo terminó. La Sofía terminó, está terminando. La Viviana ahí está con la mamá. Ahí. El Carlito, ¿terminaste? El Luciano, ¿va Lucas? Se quedó pegado.
Ya, chicos, vamos a continuar. Ya, antes de comenzar, quiero hacer una pregunta. Antes de comenzar, quiero hacer una pregunta. Para poder entender los paisajes naturales, trabajamos tres conceptos, tres definiciones para poder entender. ¿Quién los recuerda esas tres definiciones? ¿Quién sabe? León, ¿sabes cuáles eran esas tres definiciones o esas tres palabras para poder entender lo que es un paisaje natural? Agustín. ¿Cómo? ¿Cuál eran esas tres palabras que nosotros trabajamos para poder entender lo que es un paisaje natural? Eran tres palabras. No me acuerdo. ¿Quién sabe? Dariel está levantando la mano, tía. Dariel, cuéntanos, ¿cuál eran? Clima, vegetación y lluvia. Clima, vegetación y falta una. Relieve. Relieve. Excelente. Era clima, vegetación y relieve. Para poder entender cómo se forma, cómo están formadas los paisajes, teníamos que tener claro eso. El clima, que está relacionado con el tiempo, la lluvia, el calor, el frío, la nieve. Y la vegetación es con, si había muchos árboles, pocos árboles, mucho pasto, poco pasto, flores, pocas flores. Eso está relacionado. Y el relieve está relacionado con las montañas, la cordillera, los valles, los lagos. A ver, ¿qué me puede ayudar más? Las islas, que lo fuimos viendo clase a clase. Y hoy día nos toca ver el último paisaje, que está muy lejos de nuestro país, o de nuestro continente. Ubicación geográfica de la isla de Rapa Nui. A ver, ¿ustedes saben a dónde está ubicada la isla de Rapa Nui? ¿Quién sabe? ¿El Dariel? ¿Ya Dariel? En la isla de Pascua. También conocida como isla de Pascua. Miren acá, yo les voy a mostrar. ¿Qué es esto que acabo de mostrar, Rodrigo? ¿Svenka o Rodrigo? ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama esto? Mapa. ¿Ah? ¿No escuché bien fuerte? Un mapa. ¿Y qué parte nos está mostrando este mapa? La isla de Pascua. Pero fíjense bien, ¿qué nos muestra? El océano Pacífico. ¿Ya? Gracias. Evangeline, ¿me puedes decir qué nos muestra? América del Sur. América del Sur, ¿cierto? Y se acuerdan cuando recién comenzamos nuestras clases, dijimos que América del Sur tenía muchos países, ¿cierto? ¿Y cuántos países eran esos? Se me olvidó, tía Marjorie, ¿tú sabes? Oye, a mí se me acaban de olvidar, parece que eran... ¿14, 13 o 12? 13, 12, no sé. Los niños deben saber. Ellos tienen una perfecta memoria. A ver, ¿quién nos puede ayudar? León levantó la manito. León, active su micrófono. 12. ¿Estamos seguros? Repasemos, a ver. Voy a buscar mi lápiz láser. Para ir marcando. ¿Dónde? Ir contando. Vamos a reforzar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. ¿Cuántos tenemos entonces, chicos? 13 países. Era un recordatorio de las clases anteriores.
Miren ahora, ahora nos vamos a enfocar en nuestro país. Recuerden que nuestro país es largo, bien largo y angosto. Acá dice Chile. Dice Chile. Chicos, no me rayen la pizarra, por favor, porque interrumpen la clase. Ya. Miren acá. Acá dice, tomen este puntito donde dice Chile. Miren, si nosotros tomamos un avión o tomamos un barco, y vamos a tener que ir a la isla de Pascua. No nos podemos ir en un autobús, no nos podemos ir en un tren, no nos podemos ir caminando. ¿Qué tenemos, qué medio de transporte tenemos que usar para ir a la isla de Pascua? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? El león está levantando la manito. ¿León? ¿León? Un barco. ¿Un barco, ya? Y el Luciano está levantando la manito. ¿Luciano? Se puede viajar en un barco y en un avión. En un avión. Muchas gracias, chicos. Se pasaron. Chicos, el que está rayando la pizarra no es chistoso. Mejor que se retire de la sala de clase porque molesta a los demás compañeros que quieren aprender. Se pasaron. No, esto es una falta de respeto enorme el que está haciendo voy eso. Voy a pausar un poquito la grabación. Sí. Ya, chicos. Acá. Acá yo puse algo, miren acá, y esto dice, aquí coloqué la isla de Pascua, miren acá cómo es la isla de Pascua. No es muy grande, es bastante chiquitita, y lo que tiene esta isla, que está formada por volcanes. Está hecha de volcanes, de erupciones volcánicas. Y aquí les puse yo, la isla de Pascua está ubicada en el Océano Pacífico. Y miren, ahí les puse a 360 kilómetros de Chile. Esos son los kilómetros que uno tiene que viajar para poder llegar a la isla de Pascua. Son muchos, por eso hay que tomar un avión, por eso hay que tomar un barco, porque no es llegar, y en un avión se demora más o menos 5 horas de viaje, 5 horas de viaje, es demasiado. Luego, chicos, lo vamos a escribir, recuerden que yo se la envío. Miren ahora, las características naturales de la isla de Pascua. Vamos a comenzar por el clima. Es muy agradable. Todo el año tiene un clima tropical con temperaturas cálidas y alta humedad. Quiere decir que llueve y sale el sol. Y hace calor, no hace frío. Cuando llueve no hace frío. Por eso se llama clima tropical. Porque cuando llueve no hace frío. Y un ratito sale el sol y la gente de la isla anda con poleritas manga corta, con short, todo el año casi. Más o menos su temperatura es como de 20 a 25 grados. La vegetación no presenta una gran diversidad. La isla se encuentra cubierta de pastizales, arbóreas o cultivos y poca vegetación. Quiere decir que la isla tiene mucho pasto. El pasto está por encima de la isla. Y relieve, volcanes, montañas, cuevas. Miren acá. Acá les voy a mostrar algunas imágenes. Miren. ¿Esto qué es?
como un cerrito, ¿cierto? ¿Y los cerritos qué son? ¿Qué son? ¿Relieve, clima o vegetación? ¿Qué son? ¿Qué me puede ayudar? León, activa tu micrófono. Montañas. Ya, pero ¿esto son montañas o más parecido a un cerrito? Porque aquí la gente puede caminar y puede subir con mucha facilidad. ¿Cierto? Pero está bien. El Dariel, tía, está levantando la manito. Dariel. Un relieve. Un relieve. Muy bien, Dariel. Gracias. Ahora, miren acá la otra imagen. Esta es la imagen significativa de la Isla de Pascua. O sea, a mí se me olvidó. ¿Cómo se llamaban esto a mí? A ver, ¿quién me puede ayudar? ¿Cómo se llaman estas? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo se llaman? Evangeli. Active su micrófono. No escuché a Evangeli. Es un moai. Son esculturas, son los moai. Eso es una imagen significativa, quiere decir que esa imagen de los moai es lo que representa la Isla de Pascua. Todo el mundo conoce la Isla de Pascua por estas esculturas. Y estas esculturas tienen, pero miles y miles de años, que no hay una fecha que diga se construyó en esta fecha. No, todavía no se sabe cuál es la fecha real de su construcción y cómo se construyeron. Hay muchas teorías, muchas personas dicen muchas cosas. Sigo. Miren acá. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que la Isla de Pascua está hecha como de volcanes? Miren, la Isla de Pascua en sí tiene tres volcanes. Este es uno. ¿Ustedes habían visto dentro de un volcán? Miren, esto es una parte, una esquinita de la Isla de Pascua y acá hay un volcán. Mellizos, ¿habían visto esa imagen ustedes y sabían que eso era un volcán? Pero ese volcán está inactivo, quiere decir que no hace erupción. Por eso se puede vivir ahí. ¿Tía? ¿Y alguien sabe cómo se llama ese volcán? ¿Alguien sabrá? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Nadie? ¿Tú sabes, tía? Sí, ese volcán se llama Daranoraraku. Así se llama. Uy, ¿se dieron cuenta cómo se llamaba? ¿Se llamaba? Darara, a ver, es súper complicado. Daranoraraku. La Yiyita lo dijo mejor. Daranoraraku. Miren. Ya les voy a mostrar otra imagen. Miren, acá está más cerca. Miren, pero este volcán, ¿qué tiene adentro? ¿Tendrá lava o qué tiene adentro? ¿Quién me puede ayudar? Levantando la manito. La Kimberly está levantando la manito, ¿no? Kimberly, ¿qué tiene ese volcán adentro? ¿Tiene lava o tiene otra cosa? Tiene como agua. Tiene agua. Yo como ayer les contaba que ese volcán estaba que no está en funcionamiento, que está inactivo, se junta el agua. Entonces, y ese es como el centro del volcán. Y se dan cuenta cuando yo les decía que tiene muchos pastizales, ven que no tiene grandes árboles la isla, como en la zona sur, que tenía los árboles grandes, esto no, pues, tiene pastizales como pasto al ras de piso. Miren acá. Ahí les puse otra imagen, miren. Están las playas, hay unos moai, y estos más o menos son los árboles que tiene la Isla de Pascua, que son las palmeras. No son tan grandes como las que conocemos nosotros, que esas palmeras gruesas, son como más delgaditas, y no con tantas hojas. Acá también les muestro, ¿ven? ¿Son gruesas? No. ¿Alguna duda?
¿Les quedó claro cómo el clima, la vegetación y los relieves de la isla de Pascua o la isla de Rapa Nui? Maite, ¿te quedó claro? ¿Qué? ¿Sí o no? Ah, ya. Miren ahora. Después escriben esta información. Miren ahora. Ahora yo puse este amiguito que es el mundo que nos va a dar alguna indicación. Dice, página 40 de tu libro. Página 40 de tu libro, es que yo fui a buscar el mío. ¿La encontraron? Tía. ¿Qué me dice tía? La mía. Mía. Yo ya encontré la página 40. Ya. Encontraron. Muchas gracias. Ya, vamos a ver. ¿Quién de ustedes me puede ayudar a leer? ¿Quién se atreve a leer? Este es voluntario. ¿Quién me puede leer el título? ¿Quién quiere participar? ¿Quién quiere participar? La Svenka. La Svenka. Ella está levantando la manita. Bien fuerte, Svenka, para que escuchemos todos. Svenka, el título. Ya, porque el paisaje de la isla Rapa Nui es único en Chile. Es una pregunta, ¿por qué el paisaje de la isla de Pascua, de Rapa Nui, es único en Chile? Porque lo que yo le expliqué, ¿se acuerdan? Ahora sigue Svenka. La isla Rapa Nui tiene un paisaje tropical. Existen altas temperaturas y gran cantidad de precipitaciones. Ya, muchas gracias. La isla de Pascua tiene, la isla de Rapa Nui tiene un paisaje tropical, yo se los dije, altas temperaturas y gran cantidad de precipitaciones. ¿Y qué son las precipitaciones? ¿Quién sabe esa palabra? ¿Quién sabe qué significa esa palabra? El Lucas está levantando la manito. Lucas. Active su micrófono. Ahora. La lluvia. La lluvia. Excelente. Miren acá, dice, recurso 1, los paisajes de la isla de Rapa Nui. Los paisajes de la isla se han visto afectados por el aumento de la población y el cambio climático y la excesiva explotación de sus recursos. Miren lo que está pasando con esa isla. ¿Y qué significa cambio climático, pregunto yo? ¿Quién sabe lo que quiere decir cambio climático? ¿Nadie sabe? ¿Han escuchado hablar del cambio climático? ¿Carlito? El Dariel tiene la manito levantada. ¿Carlito, has escuchado tú hablar de cambio climático? Luciano, ¿tú has escuchado hablar de cambio climático? Es cuando se cambia cada clima. En un día hace calor, en otro hace frío, en otro llueve, en otro caen las hojas. Ya. Vamos a escuchar varias respuestas. Dariel, ¿qué significa para ti cambio climático? Sí. No nos vemos como antes. Antes era como bueno y ahora está más mal.
¿Ya? ¿Quién más me puede ayudar? ¿Qué más? ¿Leo? ¿Mía? ¿Qué más? ¿Saben lo que significa cambio climático, chicos? Es cuando el clima va cambiando, va variando. A veces en un país todo el año hacía frío y ahora aumentó y hace un poquito más de calor. Fíjense que acá en la zona central de nuestro país teníamos pocas lluvias. Antiguamente, cuando yo era más chica, llovía mucho, mucho, llovía todo el invierno y ahora son contadas los días que se llueve. Entonces las temperaturas de la tierra han ido cambiando. Algunas bajan, otras suben, y las que suben bajan. Entonces, por eso se llama cambio climático, porque el clima va a cambiar, va cambiando en los países o en diversas zonas. Y como el ser humano no cuida los recursos, empezó a sacar todos los recursos de la isla, las piñas, los recursos del mar. Entonces la gente se está quedando sin esos recursos. ¿Quién tiene el...? Juli, cierra tu micrófono. Juliana. Ahí. Entonces la gente empezó a sacar los recursos naturales de la isla y para venderlos, pero donde empezaron a vender, y ahora como los recursos no salen de un día para otro, se demoran en producirse, ahora están preocupados que se están quedando sin sus recursos. ¿Por qué? Para crecer, los recursos del mar, los peces, los ostiones, los langostas, tienen un proceso largo para que puedan crecer. O lo mismo que las plantaciones. Tampoco crecen de un día para otro, tienen un periodo largo de crecimiento. Entonces, el ser humano no ha respetado eso. Y también la sobrepoblación, que está llegando mucha gente, porque quieren conocer las islas, quieren conocer los volcanes, quieren conocer los Moai, quieren conocer las costas. Entonces, la isla es tan pequeñita que se está sobrepoblando, hay mucha gente. Entonces, eso también les preocupa, está causando un daño a la isla. Ahora vamos a leer la pregunta número 1. ¿Qué diferencia al paisaje de Rapa Nui con el resto de los paisajes de Chile? Piensa su ubicación geográfica y su elemento. Quiere decir, ¿qué diferencia hay entre la isla de Pascua y las otras zonas naturales de Chile, como la zona norte, la zona centro, la zona sur y la zona austral? ¿Qué diferencia creen ustedes que pueden tener? ¿Quién levantó la mano? ¿Qué diferencia creen ustedes con las imágenes que estamos viendo? El Dariel tiene la manito levantada, tía. Dariel. Que en la isla de Rapa Nui hay moais y hay palmeras. Ya. Palmeras. ¿Qué? ¿Qué más? Yo quiero hacer una pregunta, a ver, al Javier. Javier, activa tu micrófono. ¿Qué diferencia hay entre la isla de Pascua y la zona norte? Javier, activa tu micrófono. Ahí sí. Está enrollando la pantalla. ¿Quién raya tanto? ¿Qué niño más porfiado? Oye, sí, Javier, tienes razón. ¿Qué niño más porfiado? Pero Javier, escúchame la pregunta. ¿Qué te dice? ¿Qué diferencia hay entre los paisajes naturales de la isla de Pascua con los paisajes naturales de la zona norte? ¿De qué son? Ya déjame ver, no me lo... Tía, no se le escuchó.
¿Qué diferencia hay entre la isla de Pascua y el y la zona norte en relación con sus paisajes? ¿Escucho ahí? ¿Qué relación tienen? ¿O qué diferencia? Ay, no, no, te estoy dando suerte. Javier, mírame. Va, ¿qué tienen ríos? ¿La isla de Pascua tiene ríos? Déjala, no me dijiste. No. No. Fíjate, ¿qué diferencia? Podemos decir que tienen los mismos climas las dos, las dos zonas. No. ¿O como en la vegetación? No. ¿Cómo la vegetación de la zona norte y de la isla de Pascua? ¿Te parecen o no? Chicos, lo que están haciendo es feo, por favor, porque están interrumpiendo la respuesta de Javier. ¿La vegetación es seca? Ya, en las zonas, ¿a dónde es seca? ¿En el norte o la isla de Pascua? En el norte. Ya, ¿y en la isla de Pascua cómo es? Con mucha vegetación. Ya, muchas gracias, Javi. Mamá, después vamos. Ahora, vamos, dice, diferencia entre las zonas. Como nos dijo el Javi, en la zona norte hay poca vegetación y en la isla de Pascua o Rapa Nui hay mucha vegetación. En cambio, en la zona sur de Chile, la isla de Pascua, con la isla de Pascua, en la zona sur hay abundante vegetación, en cambio, en la isla de Pascua hay menos vegetación, pero igual hay mucho verde. Esas como son las diferencias. Ustedes saben que esta actividad es igual importante que le escriban en su cuaderno. Número 2. Dice, ¿por qué este paisaje debe ser protegido? ¿Qué harías tú si tuvieses en peligro? Explícalo. ¿Por qué creen ustedes, por qué este paisaje debe ser protegido? Maite, ¿por qué crees que este paisaje tiene que ser protegido? Activa tu micrófono, Maite. La Maite, no, se me perdió la Maite. ¿Se fue la Maite? No, está ahí. Activa el micrófono, Maite. Contestó en el chat, tía. No, que yo active el micrófono. Activa el micrófono. Ahí. Ya. Maite, ¿por qué crees tú que debe ser protegido este paisaje? Porque... hay mucha gente. Ya, porque hay mucha gente. ¿Tú crees que este paisaje hay que protegerlo, hay que proteger la vegetación, cierto? Y la fauna. Porque ¿qué quiere decir? Si nosotros nos protegimos estos paisajes, se van a terminar la vegetación, se va a terminar la fauna. La fauna está relacionada con los animales. Entonces, se va a perder esta hermosura de paisaje. Y esto pasa desde norte al sur de Chile. Si nosotros como niños y personas adultas no cuidamos nuestro mundo, ¿qué va a pasar? No vamos a poder disfrutar de estas cosas. No, porque es como mi tata Dani, que antes de que llegara al baño, seguía disfrutando y nos quería mucho a nosotras, pero tuvo cáncer y murió y no siguió disfrutando. A nadie le gusta que muera una persona. Y eso, y la flor, la vegetación como la fauna, son seres vivos, los cuales también los tenemos que proteger y cuidar. ¿Ya, sí, chicos? Sí.
ahora vamos a hacer una actividad también, pero esta la van a hacer en su casa. Miren, página 41. Hay un pedacito de esta actividad que yo, ¿cómo voy? Hay 6 preguntas. ¿Ya? Estas 6 preguntas, ¿qué significa? Que las tienen que enviar a las tías, a las profesoras jefes. Acá igual les puse un correíto, dice. Esta actividad debe ser realizada en tu cuaderno y cuando termines deberás fotografiarla y enviarla a tu profesora jefe. Esta es una preguntita relacionada con lo que hemos visto. ¿Ya? Ustedes la terminan tranquilito y la mandan a la profesora, a mí o a la profesora Marjorie, a través de nuestros correos. ¿Alguna duda sobre la actividad que hay que hacer? Juliana, Kimberly, Lucas, Jacob, Sofía, Josefina, Luciano, Bastián, Bariel, Javier. ¿O está claro? Mía, ¿alguna duda? No, tía, ninguna. Ninguna. Ahora, para terminar nuestra clase, vamos a irnos a nuestro ticket de salida. A ver, yo voy a preguntar. Voy a preguntar la número 2 que me interesa. A ver. Anita, activa tu micrófono. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué cosa aprendiste hoy? Te hice la pregunta número 3. De la clase, o sea, de la isla de Pascua. De la isla de Pascua. ¿Y qué aprendiste de la isla de Pascua? ¿Aprendiste la vegetación? ¿Aprendiste de eso? Ya. Ahora le voy a decir a la Kimberly. Kimberly, activa tu micrófono. La Kimberly no la ve. No está. Ya, tía. Kimberly, ¿me escucha? Sí, tía. ¿Me puedes ayudar un poquito? ¿Qué aprendiste hoy? De las... ¿Qué más? ¿Ah? No te escucho. La isla de Pascua, de Pascua. Rapa Nui. Ya, ¿qué aprendiste de la isla de Rapa Nui? De que países. Paisajes. Ya. Es un país tropicano, algo así. Paisaje tropical. Paisaje tropical. Tropical. Ya. Muchas gracias, Kimberly. Ahora Agustín y el Bastián. Agustín activa y Bastián activa en el micrófono. La señal y salió. Mañana voy a hacerlo. Agustín, ¿activaste tu micrófono? Ya. Chiquillo y Bastián, escúchenme. ¿Qué cosas les gustó de esta clase? A mí nada, pues. Mía, silencie su micrófono. Sobre los paisajes. ¿Y qué más les gustó? Ver la playa y los volcanes. Ah, eso. ¿Ya? ¿Puede ser cualquier paisaje de la de Pascua? ¿A quién me levantó la mano? Es que no lo veo. ¿Quién fue el que habló? Gracias, Bastián. La Vivi. Gracias, Bastián y Agustín. Vivian, ¿qué pasó? Pregunte, ahora sí. Tía, ¿ya? ¿Puede ser cualquier paisaje de la de Pascua? Pero, no, pues el paisaje de la isla de Pascua es uno. Es uno. Un paisaje.
Un paisaje de la isla. ¿Pero estaba refiriéndose a la tarea? Sí. Dice, un paisaje de los paisajes que hemos visto de las diferentes zonas. Ah, ya. Ahora sí. ¿Ya? No, es que no me supo explicar la Vivi, por ya. Eso. Ya, chicos. Ya, un besito, nos vemos mañana a las 11. Los queremos mucho, cuídense mucho. ¿Ya? ¡Chao! Besitos, los queremos. ¡Oye! ¡Chao! Bien. ¡Chao! ¡Chao! Lucas, ¡chao! No falten. ¡Chao! Nos esperamos ¡chao! Mañana. ¡Chao! 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 Lucas, no faltes. ¡Chao! Nos vemos el otro año.